Bienvenidos a su cita habitual con el deporte de la pelota, hoy desde Caparroso, en tierras navarras de Colorado, Retegibi y Merino II para enfrentarse de azul a Víctor e Iturriaga. Este es el partido que les tenemos preparados para todos ustedes hoy. Saludos pelotazales, buenos amigos aficionados a nuestro deporte, con todos los pelotaris de Garfe preparando la competición Lane. Hoy va a ser un bonito test para los cuatro pelotares, mucho potencial en las dos parejas, tanto en Retegibi y Merino, y por el otro lado Víctor y Iturriaga, que además son una pareja de competición Lane, así que tienen hoy una muy buena piedra de toque frente a sus rivales, frente al Derasun y el de Villar de Torrey, para comprobar su estado de forma de cara a esa competición que va a centrar a los aficionados a lo largo de todo este comienzo 2024. Ahí tienen, acompañados del juez David Garrido, a los cuatro protagonistas en la jornada de hoy, lanzando la chapa el juez de la contienda. La suerte para Rojos, para la pareja colorada, que pondrán en la primera pelota en juego. Nosotros vamos, lógicamente, con las fichas de los cuatro pelotaris. Como siempre, ahí tienen a Julen Retegui Alzugaray, el pelotari navarro de Erasun, el más veterano del cuarteto, nacido un 29 de julio del 85. Hoy acompañado de David Merino Soto, el riojano de Villar de Torre, nacido un 16 de abril del 90, un 89 de altura, 80 kilos de peso. Y zaguero de Garfe, el riojano Víctor Esteban Tercilla, que va a cumplir su segundo año con Garfe, nacido un 16 de marzo del 93, este riojano de Ezcaray, unos 78 y 77 kilos de peso. Y Diego Iturriaga Urbiola, nacido un 18 de octubre del 91, 32 años en esta su quinta temporada con Garfe para el zaguero de Santa Gunda. Bueno, pues la pelota en manos de Diego Iturriaga, que se la va a pasar a Retegibi para que dé comienzo el choque aquí en Caparroso, en este coqueto frontón remozado hace escasas temporadas. Ya saben que le han puesto un cerramiento, un tejado y un acristalamiento a la parte de la derecha. Lo verán cuando saquemos el plano del público. El choque ya ha empezado. Y una cita habitual para Garfe en los últimos años, este frontón de Caparroso, cuando ha llegado ya el primer tanto para la pareja azul, tras esa entrada de aire por parte de Víctor Esteban, y que no ha podido defender Julen Retegui. Así que primer tanto para, como decimos, para la dupla azul, que conforma parte de la competición dentro de el grupo A, Víctor e Iturriaga. De momento por delante en el marcador, como hablábamos de este frontón, con unas características también a comentar. Es un frontón cortito, que no llega a los 36 metros. Ha llegado el primer tanto para Rojos con esa dejada de Retegibi por el rincón. Hablamos de este frontón corto en cuanto a sus dimensiones, y eso propicia pues que haya que poner algo de material más corto. Ahí ven que prácticamente el rebote está un poco más allá del cuadro 8, así que material recortado para el partido de hoy, pero con buena presencia de público, a disfrutar de lo que den de sí los cuatro pelotaris, que como decimos están ya inmersos en la competición LEC. Víctor e Iturriaga, que van a formar parte del grupo A. Ya saben, ocho parejas las que ha puesto Garfe para la competición de 2024, para esta quinta edición. Se buscan los sucesores de Prado y Aldave, vencedores en 2023, tocando prácticamente la parte superior del frente de Iturriaga. La para por dentro Víctor. El partido ha empezado con ritmo. Hablábamos nosotros de Víctor Iturriaga, que forman parte del grupo A, al igual que Arteaga y Oliden.
otra pareja como Uribe Bergerá y La Vaca y Marcaida, que vimos su partido el pasado fin de semana desde Ordoñana con triunfo del de Albisto. El gancho ahora de Víctor Esteban para adelantar de nuevo a la pareja azul. Hablábamos de La Vaca y Marcaida, que vencían en el debut de Aitor Marcaida en Ordoñana en el partido que les ofrecimos el pasado fin de semana. Aquí, de momento, un tanto por delante para la dupla azul. Y Retegui y Merino segundo, que están dentro del grupo B. Ahora les pasamos a contar también las cuatro parejas del grupo B de la competición LEC. Vemos el saque primero de Víctor, el resto de Merino, la parada por dentro de Víctor, tercer tanto para azules. Los tantos van cayendo de manera rápida aquí en el frontón navarro de Caparroso. Ahí vemos magnífica la ejecución para el delantero de Ezcaray, y que pone dos tantos por encima en el electrónico a la pareja azul. Nosotros ya les hemos comentado las parejas del grupo A. Dentro del grupo B está el vigente campeón Adrián Prado, el de Nájera, que forma pareja con Javier Cuairán, pareja riojano-navarra. David Merino, que tendrá como delantero a el pelotari de Navarniz, a Echevarría segundo. Otra de las parejas va a ser Iribarren y Garmendia. Y el delantero que viste de colorado aquí en Caparroso, Retegui, va a formar pareja con Aitor Irusta. Así que ese es el grupo B de la competición LEN. Ya refriega ahí delante, de aire de sotamano ahí David Merino. Ya saben que dentro de la competición LEN, las dos primeras parejas clasificadas en esta primera fase se cruzarán en semifinales. Primera del grupo A frente a segunda del grupo B, y segunda del grupo A frente a primera del grupo B. Cuando ha llegado el cuarto tanto para azules, esa pelota que se le ha caído a David Merino, ahí lo vamos a ver en la repetición, y el primero con la izquierda, ahora ahí con la derecha. La pelota golpea en la lona de Bodegas Tarón, Chispastruc. Saca Víctor. Azules con ritmo en este comienzo de partido. Primer tanto de saque para Víctor Esteban. 5-1. Bueno, esperemos no ver tanta diferencia en el marcador como el pasado fin de semana les pudimos ofrecer desde Ordoñana. Pero aquí de momento azules cogiendo una ventaja de hasta cuatro tantos en este inicio aquí en Caparroso. Víctor por dentro, llega ahora el error del riojano. Segundo tanto para la pareja roja, que rompe así el ritmo de la pareja azul. Para mí mucho potencial en Colorado. La verdad es que cuando he visto esta pareja junta, Retegui y Merino, a lo largo de 2023, no creo haberles visto perder, ¿eh? La verdad que es una pareja con mucho potencial. Lógicamente hoy Víctor Iturriaga quieren coger la forma de cara a la competición LEC. Golpeo de Merino, se le cae a ras de chapa esa escapada, pero va a ser tanto para el riojano. Habló del público de Caparroso, de semifallo, ¿no? Bueno, fallo en sí, porque no quería golpear así, pero es que le ha salido una dejada perfecta. Se ha escapado para David Merino, pero que suma igual. Así que tercer tanto para rojos, que rápidamente se han puesto manos a la obra después de ese 5-1 de parcial inicial de azules. Y han dicho, esto no puede ser, que se nos escapa el partido. Nosotros que les hemos comentado ya las ocho parejas que conforman la competición LEC. Les hemos dicho en el grupo A, La Vaca Marcaida, Uribe Bergerá, Arteaga y Oliden y Víctor Iturriaga. Dentro del grupo B, Prado y Cuairán, Echevarría Merino, Iribarren Garmendia y Retegui Irusta.
cuatro parejas en cada grupo, al igual que el año pasado. Y ya saben, sumarán un punto por cada victoria. Y habrá que tener en cuenta también el tanto a verás, los tantos hechos al final de esa primera fase, menos los tantos recibidos, porque en caso de igualdad a puntos, predecerá en la clasificación, o sea, se clasificará por delante la pareja que tenga más tantos en positivo, más tantos hechos, menos los tantos recibidos. A igualdad también de puntos y de tanto a verás, pues habrá que recurrir al partido que disputaron ambas parejas, y la pareja que venciese en su choque pues será la que estará por encima del marcador. La pelota que se le marcha por la parte superior del frontis ahora a Diego Iturriaga. El primer error en el partido del de Sartaguda. Un tanto con mucho ritmo. El más largo del partido hasta el momento. Y ahí vemos cómo se le marcha la pelota a la parte superior del frontis, a esa lona azul. Al zaguero de Sartaguda. Bueno, pues en la competición LEN, que después de esa primera fase de dos grupos, donde en cada grupo cada pareja se enfrentará a las otras tres de su grupo, pues las dos primeras clasificadas se cruzarán, primera del grupo A, como hemos dicho, frente a segunda del grupo B, y primera del grupo B frente a segunda del grupo A en semifinales, los vencedores a la finalísima, ya por el mes de junio. El año pasado vivimos una final preciosa en el frontón Adarraga de Logroño, con triunfo de Prado y Aldave ante Iribarren e Iturriaga. Bueno, pues va a llegar el empate a 5. Es ese intento de dejada de Víctor Esteban. Vamos a ver aquí la repetición. Primero la volea es efectiva, la deja de Retegui, y ahí quiere abrir hacia el ancho el Dezcaray, pero la pelota no le va buena. Así que segundo empate en lo que llevamos de partido. Lo tuvimos en el cartón 1, ahora en el 5. Casi 10 minutos desde el comienzo del choque, cayendo los tantos rápidos aquí en Caparroso. El partido bonito, esa dejada ahí en el ancho de Retegui para poner por delante en el marcador por primera vez en el partido a la pareja colorada. Esa dejada en el ancho, marca de la casa del pelotari del Arsun. Ahí vamos a ver, su segunda dejada con la que ha conseguido tanto. Y pone por delante a la pareja roja, que estaba hace nada, hace escasos minutos, 5-1 perdiendo aquí en Caparroso. Merino, buen zurdazo ahora desde Villar de Torre. Iturriaga. Juego de zagueros ahora aquí en Caparroso. La derecha Itu. Está con suerte el de Sartaguda. A ver, como he dicho, este frontón es más reducido. Se le ha ido ahí a la parte superior del frontis, ahí justo en el límite. Tenemos en primer término al alcalde de Caparroso, que siempre nos acoge esta localidad de una manera muy afectuosa. La grada que tiene este frontón, esta pequeña grada prácticamente repleta. Y aquí vamos a ver la repetición. Esa segunda pelota no puesta buena por Iturriaga, y justo en el límite. En este cortito frontón, pero muy coqueto, como decimos, con buenos aficionados, que antes era un frontón descubierto. Que desde hace unos pocos años pues se realizaron esta obra para lograr el cerramiento y poder disfrutar de partidos en esta época invernal, también de pelota, y para el disfrute del pueblo, por supuesto. Bueno, pues llega el sexto tanto de azules. Ese buen golpeo ahí de Víctor Esteban, arrimando la pelota a pared lateral. Tienen esa buena arrimada del riojano, que rápidamente lanza el saque. Un poco arrestado ahí David Merino, pero la pelota ha llegado a buena. Retegui con la dejada por el rincón. Va a ser efectiva. Perfecta matemática por parte
del delantero navarro, tercera dejada ya en el partido, lo que suma Retegui bien en cada choque, haciendo muy poquitos errores. Quizás no sea el delantero que más termine dentro de Garfe en cada partido, pero sí, a buen seguro, será el delantero que menos fallos o menos errores se les puedan observar en cada choque. Retegui irá en la competición en compañía de Aitor Irusta, de los campeones ya de la competición LEN. Consiguió su título junto a Eneko Lavaca. Por esa final en el San Francisco Javier de Lodosa, frente a Echevarría segundo e Iturriaga, en partidazo por parte del de Albistur. Bueno, ha llegado el séptimo tanto de azules, pelota que no ha puesto a buena ahí Retegui, bien arrimada la pelota por parte de Víctor. Parece que ahora esa pelota tiene algún pique, pues en alguno de los golpeos contra las chapas, tanto del fleje como ahí en la superior, se ha debido de picar y ha ido rápidamente a cestaño. Se la muestra ahí al juez, a David Merino, y lógicamente corrobora que esa esfera ahí se ha picado, la retiran del cestaño. Y azules, pues buscando una nueva esfera para poner en juego, estando uno abajo en el marcador, han llegado a estar hasta cuatro arriba, 5-1 de parcial al comienzo del choque, pero poco a poco se ha ido rehaciendo en el electrónico la pareja roja. Vamos a ver ahí ese golpeo. Finalmente no puede llevar la pelota al verde el delantero de Erasun. Bueno, pues retirada ya esa esfera defectuosa. Se reiniciará el choque. Casi 15 minutos desde el comienzo del partido. 14 minutos y medio ya sobrepasados. Ojo al saque con Víctor ahora con pelota nueva. ¿Va a restar? No, no puede ahí. Claro, siempre tiene un pequeño, un poco de sebo las pelotas de estar guardada, y ahí esa pelota ha resbalado en exceso y ha sorprendido a David Merino, con lo cual llega el tercer empate. Lo hemos tenido en el cartón 1, luego en el 5 y ahora en el 8. Igualdad máxima aquí en Caparroso. Partido con el espectáculo de Garfe. Ya saben que vamos a seguir a lo largo de todo 2024. A partir de la próxima semana les ofreceremos ya los primeros partidos de la competición LEN, fin de semana tras fin de semana, a través de Navarra Televisión, de Castilla León Televisión, de las 7 de La Rioja, desde Donosti, de Telebilbao, de Televitoria, siempre con la actualidad pelotazale. Ya saben, pueden seguir los partidos también a través del YouTube de Garfe, su canal, y la actualidad a través del Facebook y el Instagram, con los resultados de todos los partidos de Garfe, también en su web. Cuando aquí de momento está 8 iguales, esa pelota de aire de Diego Iturriaga. Golpea atrás el de Erasun, el de Santaúda que se defiende. Va a atacar Retegui, lo hace en la cortada hacia pared. También la pone a buena Víctor, esa dejada corrida ahí. Llega también Víctor, la contradejada. Llega el de Erasun, el golpeo lo intentaba atrás el de Santaúda, no ha podido. David Merino, Víctor hacia el ancho. Merino atrás, vamos a ver si puede llevar esa pelota pasada. Víctor Esteban la pone en el verde. El público jaleando a los cuatro pelotaris. Y el intento ahí de dejada de Iturriaga. Tras la dejada de Merino, los dos zagueros jugando en la parte delante, aplaudiendo el público. Este bonito tanto aquí en Caparroso, que va a ser el noveno de rojos. La verdad que mucha emoción, esa dejada corrida de Retegui, que bien merecía tanto. Buena alcanzada tras la contradejada de Víctor. Ahí hacia el ancho, llega Merino. Víctor, vaya alcanzada. Ahora la dejaba ahí en el rincón. Y ahí, con la cuquería de Iturriaga, con la izquierda, la quería también poner en el choco. Pero de alguna manera tenía que terminar el tanto también. Colorados que se han ido al cestaño, no les gustaba la pelota que habían puesto en juego azules.
vamos a ver que los que encuentran, seguramente quieren algo de un poquito más de salida. No habrá, seguro, ninguna pelota excesiva que se vaya en demasiado rebote, dado lo peligroso que sería, si no para el espectáculo, que todas las esferas, vamos a decir, las habituales que se ponen en cualquier tipo de recinto, pues hoy aquí serían excesivas. La intendencia ha recortado un poco el material, pero seguramente estén buscando la pelota con más salida de frontis. La pareja roja, ahí vemos la repetición del tanto, la alcanzada de Víctor Ay, la pelota pasada, la dejada de Merino y esa contra que intentaba Iturriaga con la izquierda. Una pena para el de Sartaguda, y que ceden ahora así el liderato en el electrónico. Uno arriba para la pareja roja aquí en Caparroso. Le tenía el saque. El resto de aire de sotamano de Víctor. De nuevo Julen. Merino con la izquierda. Víctor que deja pasar. El golpeo de Iturriaga. Existe Merino cruzando bien hacia pared. Víctor que se la quita de encima. Retegui que insiste. Aire de Sartaguda. Atacar ahora a Retegui. Lo hace con la dejada. Llega bien. Iturriaga en la estirada. Vamos a ver en la contra. Ahora no puede. Vaya alcanzada la primera de Diego Iturriaga. Vuelve a aplaudir el público. El partido está bonito. Entretenido. Cuarta dejada de Retegui en el partido. Merece la repetición. Ese golpeo atrás de Aire Iturriaga, que ya no quería correr más. Pero mira, ha tenido que correr a esa pelota ahí, que bien se lanza. La deja también por dentro. Vuelve a insistir con la zurda Retegui. Pero ya es demasiado para Itu. Mucha pelea. Ahí dice, si es que más no podía hacer. Ahí hincada las rodillas contra la pared. El Colorado es que adquieren una mínima ventaja de dos tantos en electrónico. Acá de nuevo el Derazo. Víctor al resto. De Merino, de nuevo de aire el riojano. Pareja Navarro-Riojana la colorada y Riojano-Navarra la azul. Ahí cruzadas, cruzados los territorios. Atacaba Víctor. ¡Ay! Manosa no a la cabeza, pero debería, después de la buena apertura hacia el ancho. Ahora lo vamos a ver en la repetición. Ha llegado el error del Descaray. Aquí, qué bien con el gancho, defiende Retegui. Y ahora cuando lo quiere todo, la quiere parar con rapidez ahí por pared. Y ha llegado su tercer error en el partido. Lleva siete tantos hechos Víctor. Buena estadística hasta el momento. Pero rojos que vuelven a adquirir más ventaja con este último tanto. Tras el cambio de pelota, parece que ha sido efectivo para los intereses de Colorados. Ya saben la importancia del cestaño, del material en nuestro deporte. Atento de carambola, dos paredes ahí de la contracancha de Retegui. Atento Víctor. Por dentro Merino. Insiste Víctor en la dejada. Llega David. De nuevo Víctor. Julen Iturriaga quiere poner las cosas en su sitio. Lo hace con ese zarpazo. Merino al verde. Víctor por dentro. Llega Retegui. En dos paredes. Víctor se la tira y la para ahí en el rincón. Perfecto, Julen. Un estado de forma excepcional. El delantero de Erasun, que consigue su quinto tanto en ataque. Inmaculado en cuanto a los errores. Dos pelotas, una puesta buena, pero bien arrimadas por Víctor en pared. Y ahora ahí, tras el buen tanto disputado por los cuatro, que Víctor luego se lamentaba porque dice, si es que se le ha puesto en la mano. Primero viene ahí por dentro y ahora ahí se la levanta y atento Retegui para pararla en el rincón y poner el 12-8 en el marcador. 4 arriba para Retegui y Merino frente a Víctor e Iturriaga aquí en Caparroso, en Tierras Navarras. Los cuatro pelotaris acuden al set de descanso.
tiempo y circunstancia que vamos a aprovechar nosotros también para acudir a nuestras amplias, generosas y surtidas galerías comerciales. Disfrutamos de unos segunditos de publicidad y estamos con todos ustedes en unos instantes aquí desde el frontón de Caparroso con más pelota y pelota de la buena. Regresamos al frontón de Caparroso cuando también lo están haciendo los cuatro protagonistas. Saludos pelotazales, de nuevo aquí desde Tierras Navarras con 12-8, 4 arriba para la pareja colorada, para Retegui y Merino segundo frente a Víctor e Iturriaga. Han comenzado por debajo en el marcador, el riojano de Ezcaray y el de Santa Úda se han puesto 5-1 por encima del electrónico, pero poco a poco han ido recortando esa desventaja la pareja roja y actualmente pues, se encuentran cuatro tantos arriba en un choque que está resultando bastante entretenido, con los tantos cayendo con cierta rapidez y con muchas terminaciones. 5 para el delantero colorado y 5 también para el delantero azul. Víctor Esteban, que suma además un tanto de saque y con pocos errores por parte de los zagueros. Así que el partido está resultando, como decimos, muy entretenido de cara al espectador, tanto al presente del frontón como para todos ustedes desde sus casas. Y nosotros a buen seguro que vamos a seguir disfrutando de más pelota y pelota de la buena con estos cuatro pelotaris en su preparación de cara a la competición LEC, donde Víctor e Iturriaga van a formar pareja dentro del grupo A y donde Retegui y Merino van a estar dentro del grupo B, el zaguero de Villar de Torre en compañía de Echevarría segundo, que será su delantero, y Retegui junto con Aitor Irusta dentro del grupo B también. Vamos a ver, Víctor que ataca con el gancho, inapelable, el noveno tanto para la pareja azul, gancho marca de la casa para el pelotario riojano, lógicamente no quiere que se le escape el partido, ese 12-8 era un marcador peligroso para los intereses del riojano y del Desarto Godoy. Con ese gancho ha puesto el noveno tanto el electrónico de la pareja azul. Saque de Víctor. Ya tiene un saque. Ahora pues va a tener dos, dado que no ha logrado restar esa pelota su paisano de Villar de Torre. Así que segundo saque y desventaja de dos tantos, limando la pareja azul a vuelta de el descanso. Deja pasar bien esa pelota para Iturriaga. La defiende Merino. Ataca de nuevo Víctor. Vaya ganchazo de nuevo por parte del Ezcaray. Y ha salido como una moto del set de descanso, con dos ganchos y un saque, para con su cuarto tanto ponerse a uno solo de la igualada. Delantero terrible Víctor Esteban en cuanto entra en combustión. Y bueno, pues va a conseguir su tercer saque. Pues lo ha hecho todo Víctor, ¿eh? Dos saques, dos ganchos y del 12-8 al 12 iguales. Cuarto empate, lo tuvimos en el 1, en el 5, en el 8, creo recordar. Ahora en el 12. Bueno, pues espadas de nuevo en todo lo alto, aquí en Caparroso, disfrutando de este bonito partido, con dos parejas riojano-navarras mixtas en cuanto a su composición. Ahí a ritmo por parte de los dos delanteros. Y el riojano de Ezcaray, que ha salido del set en el descanso en el 12-8. Con ganas de meterle una marcha más al partido. Retegui por dentro. Víctor, que le toca ahora defenderse. La pelota franca para Merino, que la vuelve a bajar. Deja pasar Retegui para el golpeo de riojano. Se le abre el pelotazo al de Villar de Torre. Y ahora
ahora yo creo que lo estorbado, se va a dar cuenta el juez. Iván Merino, ahora lo vamos a ver en la repetición, tras el golpeo de Víctor y Turriaga, que andaba por ahí, la pelota se ha quedado un poco corta a Víctor. Y ahí pues es que no, no puede desaparecer, lógicamente, digo Turriaga, pero yo creo que con buen criterio ha decretado el juez David Garrido vuelta. Así que el marcador continúa con ese 12 iguales. Ataca Víctor, y esa pelota, yo creo que se lía, no ha sido tanto. Abre la mano hacia el lado derecho el juez, así que tanto para Víctor, que lleva el quinto de manera consecutiva. Dos saques, dos ganchos, y ahora esa cortada hacia el ancho, que veíamos en la repetición, que sí, era buena, por poquito, pero buena. Nada, haciéndolo todo el delantero de Ezcaray. Vaya vuelta le ha dado al marcador. Ataca, insiste, nada, inapelable. Nuevo gancho. El tercero desde que ha vuelto del set de descanso. Vaya gancho. Reteque dice, pero bueno, ¿qué le han dado a este chico? Ahí en las sillas. El quinto gancho por parte de Víctor. Para poner el electrónico dos arriba. Saca de Ezcaray. Está el de Erasur. Víctor a la chapa. Mira, ahí se le va a cortar la racha al riojano. Pero bueno, lo viene haciendo todo, ¿eh? Prácticamente todo. En los últimos siete tantos, seis los ha conseguido él. Y ahora este error. Pero es que lo ha hecho todo. 12 tantos ya conseguidos para el riojano, cuatro errores no forzados, uno de ellos este último, esta chapa. Bueno, rojos que ya se han rehecho del 5-1 inicial, querrán ahora volver a poner las cosas en su sitio. Bueno, el golpeo de Iturriaga, Merino al verde. Con el brazo encogido, los dos zagueros, este frontón de Caparroso, el gancho de Víctor, la defensa ahora de Arategui. Y ahora el que se le cae la pelota es a Diego Iturriaga. Nuevo empate, ahora en el cartón 14, nuevo abrazo en el marcador. Vamos a repasar los empates en el 1, en el 5, en el 8, en el 12 y ahora en el 14. Bueno, pues ¿qué más se le puede pedir a este partido? Pues poco más. Equilibrio, buenos tantos, espectáculo. Los pelotaris ultimando su preparación para la competición. Len la ha dejado ahora de Retegui. Va a ser buena. Porque aunque llegaba ahí Víctor, pues no la ha puesto buena. Suficiente con esa dejada ahí en el ancho. Víctor lo tenía todo, pero ha llegado el error por parte del Ezcaray. Vuelven a comandar el electrónico la pareja roja, por la mínima, pero por delante, cual es importante. Ahora el sotamano de Retegui, el cuadro 8 Iturriaga. Merino con la izquierda, qué buen pelotazo ahora de David Merino. Ahora con la derecha, bien cruza, los problemas para Itu. El de Erasun atrás, Iturriaga, como decimos, con problemas. La va a llevar al verde, ataca con la dejada, Retegui B, llega bien Víctor, insiste atrás, que bien lo están haciendo ahora colorados. Deja pasar de nuevo Retegui para el golpe de Merino. Víctor ahí en el ataque, ahora atrás, Merino al verde. Iturriaga atrás, lo va a pasar, tantazo ahora el que acabamos de vivir en Caparroso. Nuevo empate, ahora en el cartón 15. Bonita la rebasada final de Iturriaga. El tanto ha sido precioso, bien jugado por parte de los cuatro. Esa finalización con Iturriaga en rebasada y el buen amago de Víctor para dejar disfrutar con ese pelotazo al zaguero de Sartaguda. Bueno, pues 15 iguales. Y en las espadas en todo lo alto, aquí en Caparroso. Este entretenido choque para este comienzo de 2024. Aquí, gracias
la promotora pelota sale Garfe. Un golpeo ahí hacia pared. El descaray, ahora el golpeo atrás lo va a pasar. Vaya pelota que ha llevado Víctor Merino. Vaya pelota pasada, deja en el rincón el otro riojano. Ahora hacia el ancho, vuelve a aparecer ahí Merino. Víctor que no puede terminar en ningún lugar. Deja pasar para el golpeo de Iturriaga, que se le va a marchar esa pelota si se ha ido a la contracancha. Qué pena para Azules. Lo estaban haciendo bien. Ese error va a hacer que de nuevo Colorado se pongan por delante. Un tramo de juego en el que lo están haciendo todo Azules, lo bueno y lo malo, ¿eh? O sea, los aciertos y los errores, Colorados prácticamente defendiendo. Y nada, pues al set de descanso, de nuevo, con 16-15, uno arriba para Rojos. Iturriaga, que no se perdona ese último pelotazo a la contracancha. Sabía de la importancia de ese tanto, con el equilibrio que hay ahora en el partido. En el ritmo que llevaban los cuatro pelotas y ese amago que era muy bueno, le había dejado una muy buena pelota Víctor Ara ahí a Iturriaga, se lamenta profundamente. Han regresado los cuatro pelotaris a la cancha. Carretevi, bueno, está Víctor de aire de nuevo echándole una mano a su zaguero. Ay, esa pelota ahora, el error llega para Rojos, la segunda pelota que no ponía buena en el partido David Merino, que ha conseguido un tanto de escapada. 16 iguales, un nuevo empate en el marcador. El sexto empate en lo que llevamos de partido aquí en Caparroso. Saque Víctor, que lleva ya dos saques. El resto de Retevi, quería decir. Y fallo de Víctor. Pues Azules haciéndolo todo, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, lo están haciendo Azules. El error de Víctor vuelve a darle la delantera en el electrónico a Rojos. Eso sí, por la mínima. En esta última fase, en este último tramo. Merino hacia pared. Como decimos, todos expectantes a la conclusión de este choque. En las semanas venideras, televisivamente, les ofreceremos ya partidos de la competición LENC. Esas ocho parejas que optan al título. El debut de tres pelotaris en competición, de Aitor Marcaída, de Javier Cuairán, de Aracho Líder. La presencia contrastada de pelotaris como el propio Retegui, de Víctor Esteban, de David Merino, de Asier Arteaga, de Hitor Irusta, de Beña Garmendia, del vigente campeón Adrián Prado, con una competición preciosa que seguro que sale equilibrada como en años anteriores, muy peleada, muy disputada, muy esperada por todos los pelotaris. Vamos a ver ahora a Víctor en el remate al gancho. 17 iguales. Este partido no va mal. Nuevo gancho para el riojano. Está también en un gran momento de forma, que ha jugado una multitud de partidos desde su debut en Navarrete el pasado 16 de agosto. Y que se le ve contento y feliz aquí en Garfe. Y que va a ser pareja de Diego Iturriaga en la competición dentro del grupo A. Sexto gancho en el partido para Víctor. Buenos números para el riojano hoy aquí en Caparroso. Al saque. Intentará restar con la izquierda. Lo hace ahí pegadito al rebote David Merino. Y ahora se le caen estos errores también en Víctor. Errores de estos inexplicables. Con todo a favor. Y ahí se la juega por el rincón. La verdad es que no es ni chapa. Siete errores. Mire, pues ese es el déficit de la pareja azul, ¿no? Los fallos, ¿no? Los errores son los que está sabiendo aprovechar también la pareja colorada para ponerse por delante. Uno arriba. Pareja roja que ha fallado muy poquito, prácticamente nada. David Merino y
y casi nada también Retegui. Un par de pelotas no ha puesto ahora, pero decíamos con mucha complicación, que finalmente se las hemos dado en tanto en arrimada para la pareja azul, que ahora vuelve a conceder un nuevo tanto. En esta ocasión ha sido Iturriaga. Y Rojos adquiriendo una suculenta ventaja de dos tantos a estas alturas del partido. Merino ahí hacia pared, los problemas para Iturriaga. Va a pasar el de Lasun para el de Villar de Torre, insistiendo en castigar a la zaga. Bueno, pelotazo ahora con la altura en frontis, que bien ha cruzado, buscándole la izquierda a Itu. De ahí de Víctor, queriéndole echar una mano a su zaguero. La zurda de Merino, la diestra de Iturriaga. Vamos a ver esa pelota corta de Víctor. La lleva el verde Merino, insiste atrás. Los problemas para Merino, los lleva de sotamano. Deja pasar Víctor para Iturriaga, le da con todo. De aire de derecha el de Villar de Torre. Problemas ahora para la pareja colorada, pero que los va a solventar Merino. Con esas dos paredes ahí, que se ha quedado corta, pero que Víctor ha dejado pasar y Iturriaga no ha llegado a la pelota. Atentos en defensa colorados, que de momento les están dando el estar por delante en el marcador. Que azules están haciendo lo bueno y lo malo. Y ahí con esa medio carambola no ha salido lo suficiente. Le estaba diciendo, o le está diciendo Retegui a Merino, mira, pues hemos hecho tanto en este tanto. Ah, la verdad es que ha habido ritmo en este partido invernal aquí en Caparroso. Y finalmente el tanto para Colorado, que se van tres arriba, ese 20-17 que puede ser casi definitivo. Ya solo les quedan dos tantos a Rojos para llevarse la victoria. Saca Retegui, dona el resto de aire. Vamos a ver el golpeo de Merino. Víctor, que se le cae la pelota. Azules, que han entrado en un bache y en el peor momento. A las puertas de la victoria, Rojos. 21-17, recordemos que hemos estado 17 iguales. Van cuatro tantos de tacada la pareja colorada. El aplauso del público de Caparroso al último saque de Retegui en el partido. Julen por dentro, llega Víctor defendiendo. Azules, que necesitan hacer el tanto y una machada ya, sin dejarles hacer ninguno más a Colorados para lograr el partido. 21-17, que pesa ahora en las espaldas de Azules. Bien, Víctor, esa pelota complicadísima para la izquierda de Merino. La lleva el verde, ataca el Descaray. Buen partido en defensa por parte de la dupla colorada hoy aquí en Caparroso. Turreada Retegui, los problemas para Itu, lo lleva el verde. La dejada de Retegui, no llega Víctor. Final aquí en Caparroso. Victoria por 22-17 para Retegui y Merino frente a Víctor e Iturriaga. Bueno, bonito partido hoy aquí en la localidad navarra. Buena preparación de cara al Lenk de los cuatro pelotaris. Vamos con las estadísticas finales. Primero comenzamos con los delanteros. 6 tantos hechos para Retegui, 5 dejadas y una parada. Ningún error. 13 tantos hechos para Víctor. El doble, más del doble que Retegui. Pero, claro, 8 errores. Eso al final pesa mucho en el partido. 3 saques, 6 ganchos, una cortada. 2 tantos de arribada en pared para el Dezcaray. Pero que al final no se ha podido llevar la victoria. Los zagueros, David Merino, un tanto en escapada, 2 errores. Y Iturriaga, 2 tantos hechos, 6 pelotas no puestas a buena. Claro, si sumamos
los 8 de Víctor y los 6 de Torriaga, estamos poniendo en 14 tantos que concedes a los rivales. Eso son muchos tantos. Y lógicamente, pues la victoria no ha podido ser para la dupla azul. Nosotros vamos con el mejor tanto del partido en la jornada de hoy en Caparroso, que ha sido el 15 iguales, tras ese 15-14 con la disputa de los cuatro pelotaris. Hemos tenido un tanto también precioso antes con mucha refriega, pero que finalmente la dejada de Iturriaga se ha ido abajo, pero este lo ha terminado bien el de Sartaguda con esta rebasada. Ahí tienen, aplaudía el público. Nosotros vamos a disfrutar en un par de repeticiones bien, porque la refriega ha sido muy bonita, con Merino ahí delante, Iturriaga en ese golpeo final, tras el amago de Víctor, le ha dejado pasar bien esa pelota, después de la pelea que han tenido ahí los cuatro pelotaris, y ahí esa rebasada por parte de el de Sartaguda. Nosotros, antes de despedirnos, les vamos a decir cómo queda conformado la competición LEC. Dentro del grupo A, ahí tienen cuatro parejas: Arteaga y Oliden, Uribe Bergera, Víctor e Iturriaga y la Vaca Marcaida. Mucho potencial en este grupo. Ya saben, tienen que clasificar dos parejas para semifinales, las dos primeras las que más puntos consigan. Y luego dentro del grupo B, igual, para alcanzar las semifinales, pasarán las dos primeras clasificadas. Y donde están Iribarren, Garmendia, Prado y Cuairán, Retegui e Irusta y Echeverría segundo y Merino. Bueno, pues son estas las ocho parejas que van a disputar la quinta competición LEC en este 2024. Nosotros, con el resultado final aquí en el frontón municipal de Caparroso, en Navarra, ese 22-17 para Retegui y Merino segundo frente a Víctor e Iturriaga, le vamos poniendo el punto final a nuestra retransmisión, esperando que hayan disfrutado de este entretenido partido aquí en Caparroso, una localidad clásica para los partidos de Garfe en los últimos años. Y nosotros, pues poco más que decir, como decimos, disfrutando de un partido muy entretenido, sobre todo en los cuadros de delante, con muchas dejadas conseguidas y conquistadas en tanto por parte de Retegui, también con esos ganchos espectaculares por parte de Víctor, pero la pareja roja ha sido más rocosa en defensa que el azul, y eso les ha llevado a la postre a alcanzar el 22 y a llevarse la victoria. Nosotros, pues como decimos, le ponemos el punto final. Atentos a partir de la próxima de retransmisión, a partir del próximo fin de semana, con la competición LEN, empezaremos a ofrecerles los partidos de Buñuel, también el de El Carpio, posteriormente el de Cintrónico, esas dos primeras jornadas de cada uno de los dos grupos, y que van a centrar nuestra atención en cuanto a la competición con esa quinta LEN, buscando a los sucesores de Prado y Aldave en lo más alto del cajón para calarse las chapelas y un nuevo título oficial por parte de Garfe. Así que nada, disfrutando del partido de hoy en Caparroso, me despido. Fuerte abrazo, pelotazales, y nos vemos en los frontones.